Todas las mañanas somos Betty la Fea y después en el transcurso del día vamos recuperando ese amor propio y ponemos todo en su sitio. La perfección de la cintura, de las caderas, no va por ahí. La belleza viene de adentro. Y Betty siempre fue bella. Lo que pasa es que ella no se lo creía. Y cuando no te lo crees, es cuando pasa eso que vas a estar como achichiguaita, como así para adentro. Entonces, cuando ya tú sabes lo que eres, no tiene que ver cómo te veas para el resto del mundo. Es como tú sientes. Marcas de faja, vendo pelucas, yo tengo muchos productos y no tiene que ver con eso, tiene que ver con que te aceptes con los accesorios y sin ellos. Creo que la belleza va en poder dar el mensaje contigo, como el perchero, de que no es la percha, es el perchero. Le recomiendo a todas las muchachas que ahora mismo viven el tema de las redes sociales, que no se dejen guiar tanto por la aprobación de los demás. Cuando tú te apruebas, lo demás es bulla, es externo, no tiene que ver con lo que tú eres. Yo creo que desde que la meditación entró en mi vida, desde que salí de la ansiedad, desde que cambié la alimentación, que me inflamaba el cerebro, el estómago, yo creo que ahorita es mi mejor momento. Tengo 50 años y cada vez que veo a alguien que tiene menos edad, preocupada por cumplir años, yo lo único que le digo, mi amor, cuando tengas 50 años te va a valer madre todo lo que pasa alrededor, delante y detrás de ti. Pero hay que tomar jugo de papaya. Jugo de papaya.